Presidenta, quería empezar agradeciendo a todos los diputados y las diputadas que van a apoyar esta prórroga del estado de alarma, especialmente aquellos que han utilizado un tono constructivo, una crítica constructiva. El señor Errejón, por ejemplo, la señora Aizpurua. Gracias, Merche, por señalar las cosas positivas de este Gobierno y no solo las negativas. Creo que lo mejor que podemos hacer para este país es empujar juntos, con el apoyo crítico y exigente de todas las fuerzas progresistas que lo componen. También gracias al señor Rufián. Comparto lo que usted ha dicho en su intervención y también la preocupación por los peligros de la bunkerización en la que han caído sus socios de Gobierno. Creo que tenemos que aprender la lección de lo que pasó en Badalona. Badalona nos enseña el camino. Ahí nos supimos ponernos de acuerdo y pasó lo que pasó. Los únicos beneficiarios de que no nos pongamos de acuerdo son los señores y las señoras de la bancada de la derecha. Por eso, al señor Torra, que defiende el cuando peor, mejor, pues a veces eso a él le da igual. Pero nosotros sabemos que cuando peor, quien sufre más son las clases populares. Por eso, señor Rufián, son tiempos para cerrar el puño unidos ante las amenazas de las manos alzadas que vimos en las caravanas de la libertad de Vox, que en verdad eran las caravanas del odio. Y, señor Rufián, que ahora no me escucha, pero bueno, creo que tenemos que trabajar para sellar el pacto de hoy en unos presupuestos de mañana. Tenemos que trabajar para unos presupuestos sociales o otros lo harán por nosotros. Al señor Casado, usted tenía una oportunidad hoy en la réplica de desmarcarse de su portavoz. Yo le he lanzado un guante que usted ha rechazado y creo que la ha desaprovechado. Ha decidido no hacerlo, a pesar de que estoy convencido de que mucha gente en su partido no suscribe esas palabras. Yo creo que para eso existe Vox. Su escisión. No entiendo por qué ustedes no quieren romper amarras con su pasado. Yo ya sé que su partido lo fundaron 7 ministros franquistas y que ustedes decían antes que era un modelo de placidez, eso de la dictadura, y que por eso no la condenaron. Pero yo creo que a estas alturas blanquear la dictadura no representa la mayoría de sus votantes, seguro, y la mayoría tampoco de sus militantes. Por cierto, ya que han hablado del FRAP, si hubieran escarbado un poco, habrían descubierto que quien sí perteneció a esa organización fue Rafael Blasco. Rafael Blasco, como sabe, es un alto dirigente del Partido Popular que fue condenado no hace mucho por corrupción, por desviar fondos que iban al tercer mundo. Miserable eso de desviar fondos que iban al tercer mundo. Así que siento informarles que ahora, en su lógica, ya no solo comparten partido con defraudadores, ladrones o corruptos declarados por los tribunales, sino también lo hacen con terroristas. O sea que enhorabuena por sus compañeros de viaje, esas compañías peligrosas. Señor Casado, oírle a usted dar lecciones sobre la separación de poderes es un chiste de mal gusto. No voy a repetir toda la retahíla de ataques que han hecho ustedes en el pasado a la separación de poderes, pero sí que me gustaría recordar que tuvieron un ministro y 2 fiscales generales reprobados por intentar obstruir la justicia para tapar la corrupción. Y ustedes no es que intentaran intervenir en la acción de la policía, es que crearon una estructura parapolicial paralela para perseguir adversarios políticos que les costó de nuevo la reprobación de su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Aquel que decía eso de que el aborto tenía algo que ver con ETA, siempre ETA. ¿Cuántos años tienen que pasar sin atentados para que dejen de utilizar el comodín de ETA? Ese ministro al que se le aparecía el ángel Gabriel, me parece que se llamaba su ángel. No sé, la verdad, es muy hipócrita por su parte que se presente como adalid ahora de la separación de poderes. Señora Abascal, también lo haría extensivo el señor García Adanero. Es verdad que ha bajado el tono y se lo agradezco en su intervención, pero siento que habla siempre con esa rabia. Creo que eso se les enquista en el alma y no tiene que ser bueno. Creo que lo tendrían que tratar, intentar sanarlo, porque creo que les hace daño.
personalmente. Fernando Simón dejó claro, con los datos en la mano, porque ustedes son ya más de la superchería y de las teorías conspirativas, que la manifestación del 8M no había influido ni más ni menos que su acto de Vistalegre el mismo día. Y a ustedes lo que les pasa es que lo que les molesta de Irene Montero es que sea una joven preparada, comprometida y de clase trabajadora. Pero fíjense, si algo les molesta más que Irene Montero es lo que ella representa, la voz de millones de mujeres de todas las generaciones que han traído una verdadera revolución democrática a este país. A ustedes no les molesta Irene Montero, a ustedes les molesta eso, el feminismo. Y permítanme que termine, porque ustedes hoy han hecho un gran homenaje al señor Pérez de los Cobos, porque han llenado sus intervenciones de falsedades. Señora Sens, de bulos. Tiene que terminar, por favor. Sí, termino, presidenta. Como decía, termino. A nosotros lo que nos parece grave no es que se haya cesado al coronel, sino que no se lo hubiera cesado antes. Por ejemplo, cuando dirigió la operación del 1 de octubre en Cataluña, con casi 1.000 heridos y más de 120 agentes bajo sus órdenes investigados por unos excesos que tendrán que llegar a juicio un día de estos. Y, por tanto, eso es lo que nos parece grave. Y también es grave, evidentemente, que una juez dé por bueno un informe basado en recortes de periódicos, de datos falsos y argumentos de Mortadelo y Filemón. Realmente a nosotros nos preocupa eso. Creo que demuestran que urge una regeneración democrática de nuestro poder judicial, con un acceso decimonónico y hegemonizado por sectores conservadores y con una cúpula judicial que tiene el mandato caducado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sens.